En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacer una petición. Él les preguntó: ¿Qué desean? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí, podemos. Y él les dijo: Beberán de mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, que los grandes los oprimen, pero no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hay tres partes en este Evangelio, el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Versículo 17 al 28, está la primera parte, que es Jesucristo anunciando lo que ha de venir, la cruz, la muerte, pero su resurrección. La segunda parte es esta mamá con sus dos hijos, típica mamá que quiere lo mejor para sus hijos, y esta conversación alrededor del símbolo del cáliz. Y la tercera parte en referencia de la enseñanza de que estamos llamados a ser servidores. Que si quieres ser primero, tienes que ser el último. Así que vamos parte por parte. En la primera parte, note que dicen: aquel tiempo mientras iban de camino a Jerusalén. O sea que el contexto, recuerdo mis profesores, cuando hablaban de la Sagrada Escritura, decían: te vas a dar cuenta que Jesucristo, mientras lo describen en su caminar, su mapa, si hacen un mapa, tú te das cuenta de que Él está en camino a Jerusalén. Empieza lejos y poco a poco se acerca, se acerca, se acerca y está llegando a Jerusalén. Jerusalén es el centro, es la ciudad madre, es el lugar donde está el templo, donde está la civilización, la educación, los gobiernos, los religiosos. Es el decir, el downtown, vamos a pensar, ¿no? Pero en referencia a su plan de salvación, él quiere llegar al centro de Jerusalén y es en Jerusalén donde él da su vida. Así que él dice: mientras iban de camino a Jerusalén, se puede decir que toda la narración de la Sagrada Escritura en referencia a Jesús es un Jesús en camino a Jerusalén. Ya llegando a Jerusalén, ya sabemos su pasión, su muerte. Y al tercer día, su resurrección. En cierta manera, ese es el caminar de todos nosotros, todos los que nos llamamos cristianos, es un camino hacia Jerusalén.
simbólicamente hablando, es el camino de cada uno de nosotros de poder vivir a su plenitud la misión que ha sido encomendada, una misión que con frecuencia para poder planificarla implica darnos el completo, el entregarnos en sacrificio, en amor, a cumplir nuestra misión. Así que todos estamos en camino a un Jerusalén. En camino a Jerusalén, Jesús llama aparte a sus 12 discípulos. Vamos a hablar, o sea que ya no es públicamente con toda la gran muchedumbre, no, momento privado, Jesucristo está buscando el momento apropiado y ahora les dice: vamos en camino de Jerusalén. Y en pocas palabras le dicen: ahí yo seré entregado a los sumos sacerdotes. Cuando lleguemos a downtown, al centro de la ciudad, ahí seré entregado a los líderes religiosos, los líderes políticos, que me entregarán al mundo secular pagano, se burlarán de mí, me azotarán, me condenarán a muerte, me crucificarán. Yo me imagino que si tú estás escuchando esto, ya con las primeras descripciones ya tú no puedes escuchar más. Y al no poder escuchar más, no escuchas la última parte. Y la última parte es: pero al tercer día resucitar. Para escuchar todo lo primero, ya como que uno se queda ahí, no te dice: primero he entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Ya no me digan nada, no me interesa el camino a Jerusalén, yo me voy para otro pueblito porque esto de Jerusalén no me interesa. Pero al tercer día, y casi el caminar de nosotros hacia Jerusalén, todo el mundo tenemos nuestro propio caminar, y cuando nos estamos entregando en sacrificio, entrega, y cuando vienen los azotes y las burlas y las críticas, y uno como que se vaya la porra este sacrificio, cumplir esta misión de amor, no, ya olvídate, ya no. Pero si no llegas, al final nunca vas a llegar a la resurrección. Nunca vas a llegar a ese sentimiento de plenitud que llega cuando tú cumples tu misión. Y ese sentimiento, wow, ese no tiene precio. Eso no se puede comprar, eso solamente lo experimentas cuando cumples tu misión. Cuando uno trabaja fuertemente y siente o escucha que el Padre te dice: bien hecho, mi servidor, muy bien hecho. Y ese sentimiento de que el Padre se enorgullece de uno, que está contento, de que quiere que tú compartas en su alegría, ¡ay, qué rico! Pero para llegar a esa resurrección hay que pasar todo lo que a nadie le gusta. Así que si están en ese camino, todos estamos en el camino de Jerusalén, y quizás te estás agitando ya como que ya este camino está bien. Al tercer día resucitar. La frase que es muy apropiada en este momento dice: no es tanto nadar para después ahogarte en la orilla. Si ya nadaste tanto, síguele, que lo que te queda es poquito. Y al tercer día, el mérito, el gozo del saber que fuiste fiel hasta el final y pudiste cumplir esa misión. ¿Cuántas veces el Señor no me ha sorprendido de que estoy sacrificado, dando, bueno, como en este momento, llevaba 7, 8 meses dándole, y dice: Señor, ¿cuándo me vas a mandar la ayuda? Aquí solito me voy a quemar, y ya esta semana, ¡pum!, al tercer día, ahí llegó, aquí está tu ayuda. Pero ya hace un mes atrás, era para que yo dijera: ya no puedo más, está muy difícil. No, hay que perseverar, sigue. Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana, que estamos promoviendo todo este proyecto de trabajo, de pintura, de limpieza. Yo sé que muchos ya me están dando la mirada: este padre pide mucho. El domingo pasado me sentí con un papá que le estaba regañando a los niños: tienen que limpiar el cuarto, y los niños no quieren limpiar. No, pues tengo que cumplir mi misión, no me gusta. Ahí vienen las críticas, ahí vienen los azotes. El padre estuvo 2 horas, no estuvo el domingo, no nos dejó, nos morimos de hambre, este padre, qué injusto. Ya vienen los azotes y vienen también, pero yo voy a perseverar para que después que llegue este fin de semana y ustedes vean el fruto de su trabajo, la iglesia limpiecita, pintadita, huele rico.
rico, da gusto. Y todo el mundo, wow, esto lo hicimos junto. Al tercer día resucitarás. No sé qué luchas tendrán cada uno de ustedes, pero hay que perseverar. No vayas a rendirte ahorita cuando ya estás a la vuelta de la esquina de poder llegar tanto a nadar para después ahogarte en la orilla. No, sigue perseverando, porque al tercer día resucitarás. No sé, esa segunda parte. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo. Es que me lo puedo imaginar como si fuera una mamá hispana, ¿no? Viene la mamá, aquí está Jesucristo diciendo que se va a morir, lo van a matar, lo van a crucificar, que ella entiende, bueno, pues si se muere él, que es el nuestro Mesías, el rey, y bueno, ¿quién va a ser el sucesor? O si es que se va a establecer el rey, bueno, que mis hijos, los míos, estén ahí a la derecha y a la izquierda, en las posiciones altas. Una buena madre siempre buscando lo mejor para sus hijos. No tiene que ver interés personal, porque entonces ella estuviera en una posición más alta. Nada de eso. Simplemente ella quería lo mejor para sus hijos. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué deseas? Ella responde. Concede que estos dos hijos míos se sientan una de tu derecha y otra de tu izquierda en tu reino. O sea que ya los quiere ver como segundo y tercer mando después del rey. Y la respuesta de Jesucristo, yo hice un retiro con esa nada más, oh, yo lloré hasta lágrimas de sangre con esa meditación. Jesús le responde y le dice, no sabes lo que estás pidiendo, no sabes lo que estás pidiendo. Y la pregunta, ¿puedes tú beber del cáliz que yo voy a beber? Y la respuesta de estos inocentes, jóvenes, muchachos, a frente de su mamá, pues sí, pues claro que podemos. No sabes, tú no sabes lo que estás pidiendo. Yo me recuerdo cuando hice los ejercicios ignacianos. Los ejercicios ignacianos son 33 días de retiro de silencio. 33 días de retiro de silencio, me escucharon bien. No dije un fin de semana, no dije una semana. 33 días de un retiro de silencio. Y cada día, cada semana, tiene sus ejercicios que uno tiene que meditar. Creo que era la segunda o la tercera semana que me tocó meditar en esta lectura, en la pasión de Jesucristo. Y recuerdo al director espiritual, ok, medita Mateo 20, 17, 28, ok, muy bien. Que en la espiritualidad ignaciana es que tú actives tus sentidos espirituales, o sea, dejar que tu imaginación sea utilizada, sea inspirada por el Espíritu Santo, y el imaginarte estar ahí y dejar que puedas empezar a oler como si estuvieras ahí, porque en el espíritu estás ahí, el poder es oler, mirar, saborear, sentirte que estás en ese lugar. Entonces, pues estaba haciendo la meditación de, era Jesucristo en el huerto, sufriendo su pasión. Entonces, como lo tienen en la pintura, que Cristo está así en una piedra, y el sudor así, de sangre, y Él meditando profundo, y que me invita, ven, puedes estar conmigo una hora, aunque sea una hora, para orar, sí. Entonces yo me pongo de rodillas al lado de él, está en su piedra haciendo así, como se ve en las pinturas, ¿no? Eso es lo que me ayudó a alimentar mi imaginación de cómo estar en ese lugar, y yo me pongo así de rodillas al ladito de él, como si fuera un hermanito pequeño, ¿no? Y él, hermano mayor, y yo ahí meditando, y sentir la noche, el frío, el viento, el oír a Pedro y los otros apóstoles roncando en la parte de atrás, ¿sí? Porque se recuerda que se quedaron dormidos, ¿no? Y yo no, yo me quedé ahí con Cristo orando, yo fui bueno, ¿no? Y yo ahí. Y entonces, en ese momento que Jesucristo dice, Padre, haz que pase este cáliz, que no tenga que beber, pero que se haga tu voluntad. Y ahí estamos orando, que pase este cáliz, que pase este cáliz, que pase este cáliz. Y yo como que abro los ojos así, y le hago a Jesucristo, le interrumpo, ¿no? Y él me mira y le digo, me atrevo a decirle, ¿qué? Inocencia mía, ok,
qué brutez la mía, le pregunto, ¿por qué le estás pidiendo al Padre que no tengas que beber el cáliz? Al contrario, pídele que te dé las fuerzas para poder beber de ese cáliz hasta las últimas gotas, porque el mundo entero está esperando que tú tomes de ese cáliz. La salvación depende de ti. Y la mirada que él me da, esa mirada, y sus palabras, que todavía las escucho, que me dice, tú no sabes lo que significa el cáliz. Y yo, por más estúpido, le pregunto, bueno, pues enséñame. ¿Para qué fue eso? En ese momento, toma un cáliz y me lo inclina para yo ver hacia adentro. Y al mirar hacia adentro del cáliz, es como que me enseña y me dice, imagínate qué es lo peor que un enemigo te pudiera hacer. Y ahí la mente me está corriendo, uff. Si uno, a lo peor que un enemigo me podría hacer, y yo empiezo a pensar esto, esto. Y después que empiezo a profundizar en qué es lo peor que me puedo imaginar un enemigo me podría hacer a mí. Si el enemigo supiera lo que a mí más me dolería, lo que más sufriría, pues esto. Y después dice, ahora imagínate que eso no te lo va a hacer a ti, te lo va a hacer a alguien que tú amas. ¡Oh! Y en ese momento fue como una provisión. Dios quiera que no sea el cáliz que tengo que beber, pero según lo sentí en revelación, casi una profecía de lo que sí va a pasar. Y en eso entender, y yo ahí lloré, y lloré, y yo, o sea, me da sentimiento cuando recuerdo. Que recuerdo que tanto lloré que cuando me hacía así ya me salían las lágrimas rosadas. O sea, cuando uno llora tanto que se te explota, yo no sé qué diantre, y empieza como casi rosado de sangre. De lo tanto que yo lloré al ver a ese ser querido mío sufrir lo que un enemigo me hubiera hecho a mí y buscar la manera de hacerme a mí sufrir. Yo lloré porque se sintió tan real y casi lo vi como que él después preguntando, ¿puedes tú beber de este cáliz? Es la pregunta que les hace a todos ustedes. Si un enemigo te fuera a hacer lo peor, y no es a ti, sino a un ser querido, y si ese fuese el cáliz, ¿estuvieras tú dispuesto a beber ese cáliz? Y si fuese la voluntad del Padre, ¿tuvieras la libertad de decir como Jesucristo, haz que pase este cáliz, pero que se haga tu voluntad? Y si es la voluntad del Padre que eso pase, ¿puedes tú beber de mi cáliz? Y después le dice a los apóstoles, de mi cáliz beberás. Uf. Ahora, la conexión en referencia a la tercera parte de esta lectura. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que sirva. El que quiera ser primero, que sea el esclavo. Así como el Hijo de Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Si es que el Padre desea que tú tomes de ese cáliz, va a ser en Cristo como una manera de servir, como una manera de ser un esclavo,
de una manera de dar la vida por la redención de otros. Y al tercer día resucitarás. Esto, tiempo que tuvimos con lo del COVID, mucha gente, pues tuvimos que dejar de dar las dos especies, solamente dábamos de la hostia. Y la gente que decía, padre, ¿cuándo vamos a dar de la sangre? ¿Cuándo vamos a dar del cáliz? ¿Cuándo? Como que sí. Y yo lo que escuchaba era el eco de Jesucristo, que decía, ellos no saben lo que significa beber del cáliz. Y de su cáliz beberás. Y en cada celebración eucarística, la cual ya hemos reintegrado el poder recibir no solamente de la hostia, sino del cáliz, hagan conciencia que cuando están bebiendo del cáliz, es el cáliz de lo que Cristo sufrió, dio su sangre, dio su vida, para que tú tuvieras vida. Y en agradecimiento por lo que has recibido, que tú seas a ejemplo de Cristo, esclavo, siervo de otros. Y beber del cáliz, aun si es tomar de un cáliz que implique azotes, burla, crucifixión y muerte. Pero no olvides, al tercer día resucitarás. Que la Sagrada Eucaristía que vamos a recibir, la recibamos con toda conciencia de lo que significa el cáliz y decirle al Padre, Padre, haz que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad.